aquí se van a intervenir algunos sectores de la provincia o del municipio, como son los siguientes. La construcción que lo señalaba el alcalde del muro de gavión de protección del lateral de Arroyo La Vaca, la reconstrucción de los caminos El Pinar, la carretera El Pinar abajo, las Aoyama, Rancho Arriba, las calles, el Naranjal abajo, Juan Fru y la calle Cerizao. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener en esta primera etapa una inversión de cerca de 400 millones de pesos para la provincia. Y vuelvo y les repito, es un compromiso nuestro y del ministro que la próxima semana aquí estén los equipos de topografía levantando la comunidades y los caminos que usted no acaba de mencionar, padre, que quiero que me lo dé por detalle y el teléfono suyo, porque es bueno que todo este trabajo que se hace, tanto el levantamiento como en los trabajos que se van a iniciar, ustedes sean la parte de la supervisión nuestra, que ustedes se comuniquen con nosotros, que ustedes nos digan a nosotros cómo van los trabajos, porque es de ustedes esos trabajos, que a ustedes que les va a beneficiar y es ustedes que tienen que cuidarlo cuando nosotros terminemos con la contratista. Nuestro compromiso y el compromiso del ministro y el compromiso del presidente es no desamparar a Ocoa y no lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.